Cuando se desarrollaba el acto de elección y proclamación de la reina de Atacames, efectuado en la noche del último viernes, los principales de la empresa encargada del programa se mostraban satisfechos con lo realizado hasta ese momento. Veo que el público ha respondido como se esperaba, ¿no? Gracias al señor alcalde que confió en nosotros, que nos dio toda la mano para que se pueda hacer la producción que ustedes ven, ¿no? Que se están dando cuenta que ha salido todo bien. Carlos Tapia, gerente general de la empresa, hizo hincapié en un pequeño inconveniente suscitado por un leve cortocircuito que no pasó a mayores. Como nos dimos cuenta, cayeron gotas de lluvia, había un enchufe que no estaba protegido en la parte de atrás y se mojó. Entonces, rápidamente pudimos solucionar eso, ¿no? No pasó más de 2 minutos. Destacó que eso se logró gracias a los equipos y tecnología de último momento con los que cuentan. No, si no fuésemos tenido los equipos adecuados, hubiese sido algo mucho más grande, el costo fuese seguido, pero gracias a Dios todo estuvo regulado como debe ser. Gracias primero a la bendición de Dios que nos acompañó y San Pedro que cerró la llave. Hasta ahora bien. El gerente de producción, Ángel Tapia, consideraba que el programa estaba teniendo el éxito que esperaban las autoridades municipales y organizadores de las festividades. Creo yo por la respuesta del público, de la gente. Yo creo que hasta ahora bien, hasta ahora muy bien. También destacó la tecnología con la que se encuentran equipados para amenizar espectáculos con el que en ese momento se desarrollaba. Nosotros siempre a la par de la tecnología estamos tratando de tener, como te darás cuenta, nuestros equipos son de primera. Tenemos el mejor rider técnico casi del país. Estamos compitiendo en muchos eventos, dándole la mejor calidad no solo al pueblo de Atacames, sino a nivel nacional. En Atacames, Diana Bravo, su noticiero.